Ahora, ministro, ¿cuál es la parte en la que a mí me preocupa? ¿Cuál es su situación en este tema? Hay un tema en el que sí, efectivamente, entiendo que usted lo conocía desde un principio y que es tal vez la última novedad de la Policía Metropolitana, no relacionada estrictamente con el tema de las escuchas judiciales, sino con la renuncia, que en el medio de todo este tema ha pasado tan desapercibida, de quien era hasta hace unos días su director general de Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana, el señor Guillermo Rodríguez. ¿Por qué me preocupa? Porque el señor Guillermo Rodríguez presentó la renuncia a su cargo, la tercera renuncia de un cargo jerárquico de la Policía Metropolitana, la cuarta si contamos a James, que no alcanzó a ser nombrado, antes de que la policía salga a la calle, y presentó su renuncia porque fue procesado, y fue procesado en una causa por defraudación contra el Estado, que fue elevada a juicio oral, él junto a Miguel Ángel Toma, en aquel momento secretario de Seguridad, y que tiene que ver, en la serie de casualidades permanentes, con los sobreprecios en un destacamento de frontera que se estaba construyendo en Misiones. Para darle más datos a la película de Juan Manuel, del diputado Olmos, la garita, el destacamento de frontera, que nunca se construyó, pero que se cobró, en triple frontera en Misiones, estaba construido al lado de Uruguay, la represa que construyó la empresa Sideco y que tuvo la concesión. La empresa Sideco, de una manera escandalosa, durante 20 años, en una concesión en la cual se estipulaba, por ejemplo, que el canon se le pagaba igual a Sideco, 350.000 pesos anuales le pagaba a la provincia de Misiones, a la empresa Sideco, hubiera o no hubiera energía, con lo cual durante 5 años de sequía, en que la empresa Uruguay no funcionó, de todas maneras, la provincia de Misiones le pagó el canon a la empresa Sideco. Pero en esta causa, señor ministro, lo que a mí me llamó la atención cuando traté de interesarme un poco es que usted era fiscal en el momento en que se comenzó a instruir esta causa, con lo cual usted no podía no saber quién era Rodríguez en el momento en que lo nombró director general de la Unidad de Organización Administrativa de la Policía. Entonces me pregunto, señor ministro, ¿cuál es su concepción de la ética, de la no ética, de hacerse responsable, de no hacerse responsable? Yo tengo la sensación que hay cierta confusión entre las palabras que relatan cuestiones que tienen que ver con lo privado y lo público en alguna parte del grupo político y económico que estaba en el gobierno. Digo, me acuerdo cuando el ministro Nardowski decía que sentía vergüenza de lo que había pasado, y yo pensaba que la vergüenza es un sentimiento que tiene que ver con la vida privada. Cuando uno es un funcionario público y tiene vergüenza de los hechos que está haciendo, y estos hechos tienen consecuencias sobre la vida de los ciudadanos y las ciudadanas, actúa en consecuencia. Si usted dice que se equivocó, si usted dice que se hace responsable político, si usted tuvo que echar a 3 personas de jerarquía de la Policía Metropolitana antes de ponerla en funciones, y a 1/4, de esos 3, 2 están procesados y 1 está preso. No, 2 están presos y 2 están procesados. Digo, en principio tiene un problema de casting. Digo, por lo menos debería reconocer que hubo un problema de casting en la Policía Metropolitana. Pero a partir de eso, esto implica una gravedad tal que ¿cuántas veces más va a decir me hago responsable? ¿O cuántas veces más el señor jefe de gobierno va a decir frases como la de hoy de no me van a parar, que le quiero decir que está al lado de la mejor policía del mundo porque es igual a la de Fernando de la Rúa cuando golpeaba la mesa y decía a mí no me para nadie? Con lo cual hay frases que es preferible pensarlas 2 veces antes de decirlas. Dicho esto, señor ministro, yo lo único que quería preguntarle realmente era si usted no sabía quién era el señor Rodríguez en el momento que lo designó, si no sabía cómo estaba esa causa judicial, por qué lo designó en ese caso, si también esperaba que estuviera procesado, si no siente que tiene un margen de error demasiado importante para ser un ministro tan importante de este gobierno, y si no, en cualquier caso, si usted no es el responsable político y todas estas designaciones y estas casualidades que unen a todos estos personajes con la familia y las empresas Macri y la familia y las empresas del señor ex gobernador de Misiones y hoy con representantes en la Corporación del Sur de la Ciudad de Buenos Aires, no tiene que tener, por lo tanto, alguna otra respuesta política. Y termino con algo que no tiene que ver con usted, sino con el señor jefe de gobierno, pero creo que también es un día muy importante para él, porque les quiero decir que al regresar anoche al país, el señor jefe de gobierno cumplió 100 días de viaje en el exterior en los últimos 400 días. Sobre los últimos 400 días de gobierno, 100 días, Mauricio Macri estuvo viajando en el exterior. Eso es el 25%.
Entonces seguramente no tuvo tiempo para interiorizarse ni de la causa judicial, ni de quién era Palacios, ni de quién era Ciro James, y no debe preocuparle mucho la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas porteñas, porque buena parte del tiempo él no lo pasa en esta ciudad. Gracias, ministro. Gracias, diputada. Ministro. Con relación a la causa judicial, yo era fiscal en la causa donde después fue imputado el señor Rodríguez, no en el momento que yo era fiscal, sino que en ese momento se estaba exclusivamente trabajando sobre un exceso en contrataciones del Ministerio del Interior, avizorando en una primera etapa lo que era la responsabilidad de las empresas y de otras personas que estaban en el Ministerio del Interior. Esto fue hace aproximadamente 12 o 13 años. Al momento de ingresar en la Policía Metropolitana, el señor Rodríguez no me hizo saber tal circunstancia de que la causa había avanzado. Como usted bien sabe, por haber sido periodista de investigación, los procesos, hasta que una persona esté procesada, no figuran en el trámite de reincidencia, que fue lo que se requiere para ingresar a la Policía Metropolitana. No me hizo saber esta situación. Al momento del procesamiento, de enterarme yo del procesamiento, yo le pedí la renuncia, sin ni siquiera intentar ver de qué se trataba, por el solo hecho de no haberme hecho saber la circunstancia de que tenía una causa en trámite. Lamentablemente, si hubiera sido un apellido por ahí más común, me hubiera acordado, aunque sea la mención, menos común, me hubiera acordado aunque sea la mención de él, siendo Rodríguez, y no habiendo estado imputado en ese momento, que sí yo tenía claro la empresa, que si mal no recuerdo era Kleiner o Kleiner, sí del señor Rodríguez, el haber no haberme hecho saber esta circunstancia, no en el momento de que yo dejé de ser fiscal, siguió la causa y siguió porque una de las cuestiones, si usted tuvo acceso a la causa, era cómo la Fiscalía insistía claramente sobre las responsabilidades que había en esa investigación. Al momento que yo me retiro de la Fiscalía, el señor Rodríguez no estaba imputado. Tampoco me hizo saber que había prestado declaración indagatoria hace creo que 6 años, porque todo esto lo sé yo después cuando le pido la explicación pertinente, y este fue el motivo por el cual yo le solicité la renuncia. Diputada. Sí, disculpe, ministro, pero es una explicación muy parecida. Ciro James no nos dijo que era policía. Digo, ustedes, funcionarios públicos que tienen que nombrar personas en cargos de jerarquía, ¿no tienen mecanismos de saber si las personas que están nombrando? Existe el Google en este país, digo, en el mundo. Digo, no es tan difícil. Digo, la causa judicial era muy sencilla de ubicar, como era muy sencillo de saber James... No, la verdad no es... si quiere le explico. O sea, si una causa judicial, para determinar una persona que tenga una causa judicial, tiene la única forma fehaciente es que registre, hoy esté en el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal. Si no, concurrir a todas las cámaras criminales del país, concurrir personalmente a todas las cámaras criminales del país y pedir el listado de causas con ese apellido, Rodríguez. Y además, si caratulado no está por el lado de Rodríguez, tampoco va a surgir Rodríguez. Con lo cual, le puedo asegurar que una causa en trámite, que alguien no tenga una decisión judicial firme y que por eso haya sido comunicada al Registro Nacional de Reincidencia, no es fácil de determinar. Esta es la realidad. Está claro. Ahora yo pregunto... No, y con el DNI tampoco figura... O sea, no esto es real. Yo le quiero decir que lo saqué de internet con el Google, no fue tan difícil. Pero bueno, por ahí hasta el momento la causa estaba más avanzada. Pero digo, Ciro James, si sabía que era agente de seguridad... viendo solamente cuáles habían sido las empresas a las cuales pertenecía. Mi pregunta es sobre su problema con el casting para los funcionarios. Digo, si usted, señor ministro, no siente que se ha equivocado demasiadas reiteradas veces en la designación del personal que va a tener a cargo nada más y nada menos que la conducción de la Policía Metropolitana. El ministerio debe haber habido alrededor de unas... entre directores generales, planta, alguno más de 4. Si únicamente me equivoqué 4, el casting no es tan malo, pero voy a tomar en consideración su consejo y voy a tratar de mejorarlo. Gracias, ministro. Gracias, diputada.